Así es, amigos. Muy buenas tardes. Ahora me encuentro aquí en las playas de El Segundo, California. Y vamos a estar pescando con estas cosillas, miren. Los cangrejitos de mar. Pulgas de mar, como se le llama en otros países. Ahí están, miren. Miren eso. Ok. Es como el dulce de los pescaditos. Ahorita los agarré en la arena antes de llegar acá. Miren. So, aquí me encuentro una vez más desde las playas del sur de California. Y así comenzamos esta pesca. Vamos a hacer el lance. A ver qué sale. No es fácil grabarles por las rejas estas, porque este es como un puente que está de lado a lado. Y uno llega adentro, pues se logra pasar, pero de ahí no puede más acceso que grabar tras las rejas. Es casi como pescar del Alcatraz. Y vamos a hacer el lance ahorita. Ahí hay un señor pescando y aquí hay uno más al otro lado. So, no se va a poder grabar bien el lance porque pues no hay espacio para hacerlo, pero miren. Ahí se fue. Por allá cayó. Esperamos tener suerte y agarrar un par de capturas. Y espero que también me acompañen en esta aventura. Saludos a cada uno. Y ahorita que tengamos una captura, seguimos con este video. La vida se interrumpe porque este lugar queda al lado del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Es por eso los aviones se levantan cada, pues están saliendo cada minuto y pasan aquí arriba. So, ahí seguimos, señores. Ahí está, señores. Ahí tenemos el primero del día. Aquí ando pescando desde El Segundo, California. Muchos podrán reconocer este lugar. Aquí anduvo pescando el amigo Iván, creo, la semana pasada. Aquí me encuentro hoy en busca de los croaker. Yo sé que es lo más fácil, común y típico de agarrar aquí en esta playa, los croaker y las corvinas por este tiempo del verano. So, espero y me acompañen en esta aventura. Tengamos suerte de sacar algo. Y saludos a cada uno de ustedes que están viendo este video. So, es difícil grabar de aquí porque es un cerco donde uno se mete y no hay acceso a más, pues, más que aquí. Luego los pescados hay que levantarlos para arriba. Miren. Es un pequeño croaker, pero para la Keila ya salió. Miren esto. So, así es, amigos. Miren este croaker. No está muy grande, pero igual, como les dije ya, para la Keila ya salió y pues nos lo vamos a llevar. So, saludos a todos y un bendecido día a cada uno de ustedes. Aquí seguimos en la pesca desde El Segundo, California. Pegadito a Marina del Rey, para los que ya conocen Marina del Rey, Santa Mónica y Venice. Buen día a cada uno de ustedes, pescando para cenar una vez más. Espero y podamos sacarlo. Esta cañita no es para levantarlos aquí porque es la que uso para agarrar stripers. Pero bueno. Yellowfin Croaker, pescando para cenar una vez más desde El Segundo, California, a donde quiera que nos vean. Saludos, y es el segundo del día y esperamos sacar unos 2-3 más para llevarle a la Keilita. So, gracias por todo, amigos. Nos vemos en la siguiente captura. Cucarachas. Y viene el siguiente, señor. Ahí está, mire, agárralo. Que no tengo, no, no, agarre, ahí tengo. Sí, gracias. 3000. Sí. Sí. Así es, señores.
ni siquiera terminé de acomodar el segundo y viene el tercero. ¿Y con eso se agarran? Ajá. ¿Con esa cosita? Sí, sí. Voy a comprar una. Ya, ahorita le explico cómo la. Oh, ok. Nomás te voy a terminar de sacar este. Son 10 amigos. Lo más común y típico de sacar aquí es el Yellowfin Croaker, ya se los dije, y la corvina. Y en este caso traigo doblete. Doblete. Miren, a ver si lo puedo levantar aquí, dejen apretar esta cosa. No pueden alcanzarme la cañita porque está muy arriba. Ahí vienen, miren, lo pueden ver ahí. Miren. Miren, amigos. Pues no ando buscando las Stingray, pero aquí viene una. Belleza de mantarraya, claro, la vamos a tirar de regreso. Lo que ando buscando son estos. Esto es lo que ando buscando ahorita. Los Yellowfin Croaker o las corvinas, que hasta ahorita no ha salido ninguna. Déjenlo, pongo a un lado y tiramos esta a pequeña mantarraya o Stingray de regreso. Ahí está, sin siquiera cortar el video. Se las voy a tirar de regreso, miren. Es difícil agarrarlas porque son muy lisas. No me vas a picar, ¿okay? Miren, señores. Pequeña y bonita mantarraya. Ahí le vamos a dejar su carnada adentro. Se la ganó. Les muestro todos los que han salido. Acabo de tirar, señores, como unos 10 segundos tal vez, y ya se pegó el siguiente. Hay un ratito que se ponen activos, en 10 minutos puedes sacarle 3-4, pero de repente pasas una hora y no sacas nada. Hoy les toca a los Croaker. Sí, es, miren. Hoy les toca a los Croaker. Mañana tal vez a los Stripers. Uno más para la Keilita. Este parece estar más bonito porque está jalando más. Sigue peleando. Otro Croaker. Más bonito, pero igual, y vienen apenas agarraditos de la. Miren. Ahí está el siguiente, señores, ya como el número 6-7, pero igual al final. Al final les voy a dejar la foto y el resumen de todo lo que salió. Ya los aburrí entre uno y uno y uno y uno. Pero aquí viene el siguiente. ¿Ya qué? Pues a eso vine a pescar. Una baby Stingray. Bueno, pesca es pesca y es una captura más. Pero otra la tiramos. Tienen hambre los pobres animalitos. A ver, amigos, para los que no sabían lo que te pasa cuando una mantarraya te pica. Miren.
acaba de picar esta cosita con la cola. Pero igual, ahorita la dejamos ir. Ese es su... Es su defensa que ellas tienen, y qué le hacemos, pues estamos en su lugar, su hábitat. Lo que no sé es qué efecto te produce la picada, pero ya me la puso. Por quitar el anzuelo de una manera tranquila. Ahora voy a usar la tenaza más... No más fuerte, sino más... con cuidado. La picada de una stingray. Acaba de picar. Esta nomás la voy a tirar así que se caiga. Ahí se fue. Ahí seguimos, señores. Pescando para sanar una vez más. Controlado por una baby mantarraya. Ahí creo que viene el último de la tarde. Ojalá y esté bonito. Ya que el dolor de la picada de la mantarraya no se me quita. Ojalá y sea nomás dolor y solo eso. Parece estar más bonito. A lo mejor me quede tal vez unos 10 minutos más después de este. Otra mantarraya. Ya valió. Miren, está más grande. Pero pues esta ya no la voy a agarrar. Ahí está, miren. La otra que estaba chiquilla me duele. No, ni que la toque esta. Suelta, señores, miren. Pero miren. Más la vamos a dejar ir así. Así es, amigos, así terminamos la pesca el día de hoy. Ya son casi las 8, aquí le paramos y estas fueron las capturas que salieron ahí donde estaba pescando. Miren, ya me bajé a la arena, ya me voy, y aquí pueden observar 7 croakers, mantarraya, la que me picó, y ahí están. Miren, señores, pescando para cenar una vez más. Saludos a todos. Y acá le paramos a este video. Hasta la próxima pesca, sea en el mar o en un lago. Saludos a todos y nos vemos pronto. Pescando para cenar una vez más.